En la sala de juntas de gobierno, el secretario Roberto Mejía Pérez escuchó de viva voz todos y cada uno de los puntos de la orden del día relacionados con la solución a problemas de agua, empedrado, vivienda, educación y salud en algunas colonias de la capital. Al finalizar el encuentro, los presentes se manifestaron satisfechos por la reunión, pues se lograron grandes avances en todas sus peticiones. En la reunión estuvieron presentes Olga Margarita Uriarte Rico, secretaria de Educación Básica, Felipe Prado Hoppner, secretario de Planeación, Héctor González Curiel, titular de la Comisión Estatal del Agua, y la subsecretaria general de Gobierno, Patricia Sánchez, entre otros. Con imágenes de Sergio Hernández, reportó para RTN, Araceli Beltrán.